Adelante. Con permiso, mi capitán tiene una visita. Gracias, López. Retírese. Gracias. Sofía, no te esperaba. Espero que no te moleste que haya venido. No, al contrario. Pero no hacía falta que vinieras hasta aquí, con lo delicada que estás de salud. Bueno, solo he cogido un autobús, tampoco es para tanto. A ver si vas a ser igual de protector que mamá. Bueno, es lo que hacen los padres, ser protectores con sus hijos y preocuparse por ellos. Yo no voy a ser distinto. ¿Está Guillermo? No, se ha ido de patrulla. ¿Venías a verle a él? No, venía a verte a ti, pero si de paso le podía saludar, pues mejor todavía. Eso es otra cosa que me voy a tener que acostumbrar, a compartir a mi hija con su novio. Me alegra que hayas venido. Es que tenía muchas ganas de verte y como llevabas días sin ir por casa... Ya, lo sé y lo siento mucho, pero acabo de asumir la jefatura del cuartel y tengo mucho trabajo. Además, tampoco quiero ser un incordio para tu madre. Debe ser muy complicado ir a verme a casa estando Eugenio allí, ¿verdad? Pues no tienes que preocuparte por eso. Eugenio es un hombre muy bueno y muy comprensivo y siempre se ha portado muy bien conmigo. Le tienes mucho aprecio, ¿verdad? Sí, ha hecho muchas cosas por nosotras. Y sé que no se opondría a que tú y yo tengamos relación. Está bien. Te prometo que iré más a menudo a verte. Esté o no esté el doctor Martos. Pues eso espero. Porque tengo muchas ganas de hablar contigo y de contarte mis cosas. Bueno, de hecho, no sé ni por dónde empezar. Pues puedes empezar por donde quieras. Cualquier cosa que me cuentes sobre ti me va a encantar. Siéntate, anda. Pues tengo 22 años de vida que contarte. Nada menos. Bueno, pues empecemos por el principio, a ver. De pequeña, ¿qué te gustaba hacer? Me encantaba criar gusanos de seda. ¿En serio? A mí también. ¿Sí? Sí, me pasaba al jardín de los vecinos porque tenían moreras. Cogía un montón de hojas para alimentar a los gusanos. Lo guardaba en una caja de zapatos. Yo también. ¿Sabes que después de procrear, los machos se van y las hembras se quedan solas cuidando de sus huevos hasta que mueren? No lo sabía. A veces pensaba que tú eras una mariposa que no había aguantado en la caja. Y que mi madre y yo nos quedaríamos solas. No voy a volver a abandonaros. Voy a estar siempre con vosotras si vosotras queréis. Claro que sí. Bueno, por eso te he traído esto. Es para ti. ¿Qué es? Pues es un álbum de fotos de cuando era pequeña. Creo que te puede ayudar a conocerme un poco mejor. ¡Qué guapa! Pareces una muñequita. Mi madre dice que era una llorona y que comía fatal. Vamos a ver. Mira, esta es de cuando cumplí 3 años. Este día me eché a tarta de fresa con nata. Bueno, de hecho es mi preferida. Es el regalo más bonito que me han hecho en mi vida. Muchas gracias, hija. De nada. Qué guapa. Sí.